Hello, good night, everyone. Hello, teacher. Good night. Good night. How are you today, people? Good night. Good night, good night. Good night. So let's see, I want to say good night, everyone. Good night, Anna. Good night, Jorge. Good night, Wendy. Good night, Good Catherine. night. Good night, Carlos. Good night, Rosaminta. Braulio. Good Hey. night. Good to see you, Braulio. Hi, Rosa. Good night, Claudia. Veronica, please open up your camera. Good night. Good night, Claudia. Claudia, is this one? I think Claudia Guardado has to say. Claudia Margarita. Hey, you got your camera off. You got to turn on your camera, okay? There you go. That's why. Not actually. I was mentioning your last name. I was Claudia Guardado. Yeah, that's why I was saying that. Okay, so welcome back. It's basically 8 o'clock, so we're going to start with the class. So we are actually just 9 people already with me, or 10. So let's wait for the rest. Probably they are going to show up a little bit late today. So how's it going, people? How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Before starting the class, I would like to know. It was good. It was so-so. Not that good. So I see just faces in here. Carlos, how was your day, Carlos? Was good? I'm fine. Good. Extraordinary. Cool. I'm glad to hear that. Yes. Okay, thank you, Carlos. How about yours, Jorge? How was your day? Very, very hard. Very hard? All right, Yes. as always. But do you work from Monday to Friday or from Monday to Saturday? Eight to morning, six. Okay. But it is from Monday to Friday or from Monday to Saturday? Lunes a viernes o lunes a sábado? Friday. Friday. Yeah, it is my, okay, ¿qué le puedo decir? Nah. Mi compañero. Usi, voy a decir. Correcto. Okay. That's really cool. How about yours, Claudia Margarita? Did you work from Monday to Friday or from Monday to Saturday? Every day. Including, I work every day. Including Sunday? In Spanish, okay? Okay. Including. Trabajo de lunes a sábado. Por el momento estoy en un trabajo temporal de lunes a sábado, pero yo trabajo independiente también, entonces trabajo todos los días. That's cool. Así es. Okay. Mm-hmm. That's really nice. So, Braulio, everything is okay now, Braulio? Yes. You got problems with the internet yesterday, right? Yeah. It's fine. But now it's okay. That's really, really cool to know. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, so we're going to start with the attendance list. I think we got, let me see, we are 12. Yeah, I'm going to start with the attendance list. So the ones that is on here says present. Remember, Catherine Dinora. Catherine Dinora is in here. Okay. Say present. Estamos pasando asistencia, okay? Present. Okay, thank you. Mm-hmm. Let's see, Catherine Daniela. Present. Okay, thank you. Oscar Mauricio.
Oscar Mauricio's not here yet. Okay, let's see. Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth. Let's see. I think it's not here yet. Okay. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Brian Javier. Present, teacher. Okay, thank you, Brian. Let's see, Ada Karina. Is it here, Ada Karina already? Let's see. Okay, not here yet. Elias Daniel. Let's see, Elias Daniel. Okay, not here yet. Sandra Beatriz. Is Sandra Beatriz in here? Okay, no. No yet. Claudia Verónica. Present. Thank you, Claudia. Let's see, Mauricio Ernesto. Present. Okay, thank you, Mauricio. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio, not here yet, okay. Let's move on. Ana Beatriz. Present. Thank you, Ana. Rosa Aminta. Present. Thank you, Rosa. Braulio Ernesto. Sí, Braulio. Present. Thank you, Braulio. Carlos David. Present. Okay, Carlos. Let's see. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Jorge. And Esther Abigail. We have Esther Abigail. Esther Abigail. I see that you're connected, Esther, but you don't have the camera and neither the microphone. Are you there, Esther? ¿Está ahí? Esther, a la una. Esther, a las dos. And then three. Okay. Let's see, Claudia Margarita. Presente. Claudia. Okay, so we're gonna start with the class pertaining to this day, which is a Thursday. We got only one more class and we are off this week. Just to wait the next week, okay? So let's start with the class with a short feedback from the class from yesterday. So now I come and ask you, what do we remember from last class? Abecedario. Okay, but in this case, ¿cómo es la palabra correcta decir abecedario en inglés? Alphabet. Yes. Okay. The alphabet, okay? Yeah. mixing up, but it's good, Carlos. So the alphabet. Now we're gonna do a short review about the alphabet, and then we're gonna move on with some practices that we got for today pertaining to the alphabet, and then the new topic. Vamos a hacer una pequeña práctica igual con lo del abecedario, y luego vamos a pasar al nuevo tema que tenemos para el día de hoy. So let's see. I'm gonna say close this window. Okay, now let me show up a presentation that we got for today. There you go.
Can you see my presentation? ¿Pueden ver mi presentación? Yes. Okay. Yes. Okay, so today's topic is going to be a little bit large. Va a ser un poquito, digamos, un tantito más complejo que los que hemos venido viendo. Because today you're going to see some structures. Vamos a trabajar con algunas estructuras un tanto diferentes. Vamos a ver dos temas en uno solo. Viene siendo lo mismo, pero con diferente estructura. The first one is going to be possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Okay. ¿Cómo aprender a mencionar objetos que nos pertenecen? Hablar de objetos que nos pertenecen. Hablar de cosas que le pertenecen a alguien más. Hablar de algo que le pertenece a una tercera persona. ¿Cómo decirlo? It's pretty easy to talk about first person. Es bastante, se nos hace bastante fácil, y ya lo hemos hecho en algunas clases, hablar de primera persona utilizando los possessive. Cuando decimos my, okay, that's a possessive adjective. Pero a veces se nos hace complicado hablar sobre las posesiones o relaciones de una tercera persona. Okay, let me see. Esther, you got a, like a little hand like this. Do you want to say something, Esther? Okay, I think she doesn't have the microphone up. Okay, let's move on with this. Luego el siguiente tema que vamos a ver, aparte de los possessive adjectives, va a ser los possessive nouns o nombres posesivos. This is going to be something really, really easy. Okay? Vamos a hacer algunas pequeñas prácticas con ello. Okay? To see how we're going to work with this type of topics. Okay, let's move on. The first thing that we're going to be doing is like the class agenda that we have for today. And the first thing is going to be, Ana, help me out reading, please. Ana Beatriz, ayúdame a leer, por favor. Read where? Okay. From province. Okay, vamos. Yeah. Va a repetir después de mí, ok? Good. Vamos a ir conociendo nuevo vocabulario, así. Por eso es que quiero que me ayuden a leer, ok? Let's see. Review. Review. From previous. From review. Preview. Previous. Class. Okay. Previous. Previous. Class. Okay. Review from previous class. Repeat. Review from previous class. Okay. Very good, Ana. Thank you. Let's see. So, básicamente, esto es un repaso de la clase anterior. That's what it means. Okay. Review means repaso. From previous, de la clase previa, okay, clase anterior. That's what it says. Let's see somebody else to help me out with this. Carlos, help me out reading, please. Possessive adjective introduction. Okay, we're gonna have an introduction of possessive adjectives. Vamos a tener una pequeña introducción a los adjetivos posesivos. Okay, that's what it means. Then we're going to have Catherine read that. Possessive noun. Okay, repeat again. Listen. Possessive nouns. Possessive noun. Very good. Possessive nouns. That's the correct pronunciation, okay? Nouns. La pronunciación es como con A. Nouns, okay? Even though we have nouns in there, but the pronunciation is nouns. Let's move on. Let's continue. Let's see. We've got exercises. Remember? Exercises. And then we're going to have a wrap up. Okay. Un wrap up es como una pequeña retroalimentación de lo que se ha visto. Es como una pequeña actividad final, por así decirlo. Ya para identificar qué tanto hemos aprendido de los temas que vamos a ver en clase. Okay?
So, eso se compone la sesión de este día, okay? So, el fuerte va a ser possessive adjectives and possessive nouns. This is going to be kind of easy. Vamos incluso a hacer unas prácticas en los manuales. Vamos a estar trabajando ahora con los manuales, okay? Porque no sé si han revisado los manuales, pero hay ciertas actividades ahí. So we got to work on them. Okay, I'm going to show them in here y ustedes las van a hacer ahí, okay, en sus cuadernos. Because it's really important for you to practice. Okay, let's continue. So, first thing, review from previous class. Let's spell the alphabet again, okay? So, we got the alphabet in here. Vamos a ver si no se nos ha olvidado algunas cositas from the alphabet. Primero que nada, vamos a comenzar con algunas palabritas que decíamos ayer, que teníamos algunas como unas pequeñas diferencias, aunque en cuanto a pronunciación a veces suelen ser casi, casi similares. So, let's see. Brenda, you're gonna help me out, Brenda, with this. Let's see. ¿Cuál es la diferencia, Brenda, entre la B y la V? What is that difference? Can you tell me, please? Sería yo. Yes, you. Sí. Yes. Entre la B y la V. Yes. Que una se pronuncia como con intensidad B y la otra como entre labios, labial B. ¿Cuál es la entre labios? La V. Ah, ok. ¿Podría darnos una demostración, por favor, cómo pronunciar una y cómo pronunciar la otra? La B sería B. Ah. Y la V sería B. Ah, ok. Very good. Thank you, Brenda. Ok, let's see. Okay. Let's see. Yes. Necesito levantarme 2 minutos. Ok, ok, ok. Go. Let's see who else can help me out with this. Let's see. Okay, Jorge, what's the difference in pronunciation, okay, between the letters, I'm gonna say them in Spanish, la Z y la C. How can we recognize in pronunciation? I want you to pronounce those letters, please. Letter Z, A, B, C, es como los dientes, pero sí. Ajá. Sí. Y Z para Z, como un zumbido, Z. Ah, ok, very good, yes. Let's remember that, ok, la letra C, it's like C, C. And la Z, that we call them, is like when we have a B sound, Z. Z, okay, that is the difference, okay, just keep that in mind. So, now, what are we gonna do with this? Vamos a practicar una vez el abecedario once again, y luego vamos a hacer una pequeña actividad con esto, okay, so, just to prove, solo para probar que tanto hemos retenido de ayer y una pequeña práctica de ahora, okay, so, let's start. I'm gonna pronounce each letter, okay, and then you are going to do the practice. So I'm gonna read the alphabet again. Pay attention. We got A. A. We got B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N. Aquí hay una pequeña diferencia entre las dos, ¿ok?
quiero que pongamos atención más que toda la forma en cómo se hace la mímica en la boca. La primera, la M es M. Termina con los labios cerrados. M. ¿Okay? La otra es N. Termina con los labios abiertos y la lengua tocando la parte de los dientes. ¿Okay? N. N. We got O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Okay? So, let's see. I want just two volunteers to do this, okay? Ahora, what do I want? Listen, quiero dos voluntarios para que me lean el alfabeto. Just two volunteers. No los quiero leer yo. No. I want you. I. Okay, Claudia. Claudia Verónica. Let's start. And then Wendy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Z. Y, Z. Okay, very good, Claudia. Now, Wendy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, perfect. Now, I just need one more, but in this case, Wendy, deme un número del 1 al 15. 5. Okay, let's see. Vamos a contar entre cuadrículas. 1, 2, 3, 4, 5. Katherine Matamoros, can you please help me out reading the last one? A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, very good. Very good. Thank you, Katherine. Okay, now, what are we going to do with this information? Look, we are going to do a practice. Okay, vamos a hacer una pequeña práctica. How come? Va a ser bastante sencillo. We're going to introduce personal information. Okay, with this practice. So, let's see. Para esto vamos a trabajar en parejas. So, let's see how many students are we going to have in here. Let's see. There you go. Check out with this. Look. En esta pequeña práctica, en this short practice, yo he puesto, por así decirlo, algunos nombres ahí. Pero cuando ustedes hagan la práctica, quiero que utilicen sus nombres propios. ¿Ok? Que no digan María, que no digan Carlos, que no digan Juan, sino sus nombres propios. ¿Ok? So, in this case, let's see, we got 19 people right now. ¿Ok? What are we going to do right now? Listen,
voy a asignar quién va a trabajar con quién. Quiero que por favor no se les vaya a olvidar para cuando tengamos la práctica, ¿ok? I'ma tell you right now, please take notes. So in this case, Ana Beatriz is going to work with Catherine Dinora, ¿ok? Rosa Aminta is going to work with Claudia Verónica. Don't forget that, please. Rosa Aminta with Claudia Verónica. Claudia Margarita is going to work with Brenda Contreras. Catherine Matamoros is going to work with Brian. Okay. And Wendy Maribel is going to work with Brenda Elizabeth. Brenda's. I'm going to be together. Let's see with, I mean, Wendy and Brenda. Likely similar. Sandra Beatriz is going to work with Jorge Eduardo, okay? Esther Abigail is going to work with Mauricio Ernesto. And Braulio is going to work with Carlos David, okay? And let's see, I think it's Cesar. Cesar is your name, right? Because this appears like Galaxy A31 again. Aparece como Galaxy A31. Please, ayúdeme a cambiar ahí el nombrecito. Please, del Galaxy ponga el suyo porque a veces se me olvida el nombre. Yes, ¿alguien tenía alguna duda? ¿Alguna pregunta? I heard you were speaking. So I think it's... Por ejemplo, teacher. Yes. Por ejemplo, ahí donde tiene así como separadito Juan, ahí vamos a deletrear. Por ejemplo, exacto. El nombre de nosotros. Yes, yes. Ahí va a ir el nombre de ustedes. Okay, so, your name is Cesar, right, mister? Yes, I think it's Cesar. So, it's going to work with Ada Cruz. Let me see, I need to check. Yeah, I think it's that one. It's going to work with Ada. So, what are we going to do right now? Listen. Vamos a practicar la pronunciación de estas, ok, just a model of practice, luego a modo de práctica de ciertas palabritas que están ahí en preguntas, pues ya vamos a introducir, lo único que van a cambiar ahí son sus nombres, ok. So we're gonna practice in here and you just pay attention y si gustan pueden seguir a mi ritmo, ok. Voy a ir despacio, voy a ir pronunciando dos veces cada pregunta para que así podamos practicar. Ahí con los micrófonos apagados, aunque sea un momento, we're gonna practice, ok? So, student one va a ser la primera persona, then student two is going to be the second person, ok? So, it says, hi, what is your name? No, siempre no vayan a olvidar la entonación de pregunta. Remember, esa pequeña inclinación en cuanto a pronunciación y entonación que tenemos al momento de hacer la pregunta, ¿ok? It says, hi, what is your name? It says, hello, my name is Juan. Hello, my name is Juan. How do you spell it? How do you spell it? Listen up. How do you spell it? Okay. How do you spell it? J-U-A-N. That's my name, right? Juan. J-U-A-N. And it says, and what is your name? And what is your name? My name is Carlos. My name is Carlos. How do you spell it? How do you spell it? C-A-R-L-O-S. C-A-R-L-O-S. Okay? That's all you got to do, okay? Eso es todo lo que vamos a hacer, okay? In this short practice. Okay, just let me know who wants to be the first one. Ahora bien, ¿quién quiere ser la primer pareja voluntaria? Let's see. Who wants to say please?
Hello. Hello, Mr. Elias. Ah, you're 5%. Okay, okay. Let me see. I'm going to change your name, Mr. Elias. I'm going to change your name. Wait a minute. Elias. And your last Garcia. Name? Garcia. 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 Okay, let's see. Ah, okay, there you go. Ahora sí. Okay. You can be the first if you want. Okay, let me see. Ada Cruz, ¿está en línea, Ada? Hola, sí, estoy en línea. Perdón, pero es que no, o sea, me conecté a la clase, pero estaba haciendo cosas. Okay, no hay problema. Okay, listen, okay. You're going to be working with Elias García, so me gustaría que ustedes dos entonces comenzaran, porque a usted le iba a tocar trabajar con él, okay? Con Elías García. Exactly. Okay. I don't know if you want to be a student number one or student number two. Remember, en este caso, los nombres que tengo ahí son a modo de ilustración. Quiero que utilicen los propios. Okay. Okay. In this case. Nah, okay. 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 Sí, yeah. Okay. Good. You can start. Hi. Okay. Uno. Hi, what is your name? Okay. Hello. My name is Elias. How do you spell it? Okay. Repeat. Spell. How do you spell it? Spell it. How do you spell it? Okay, how do you spell it? Okay. How do you spell it? Elias? E-L-I-A-S. Okay, continue, Elias. And what is your name? And what is your name? B. Okay. Entonces sería, continúe yo. Yes. E okay, just wait a minute. Q. Ana. U. Put the microphone. Thank you, Ana. Sorry, sorry. Okay. Thank you, Ana. Okay, Ada, continue. Deletreo mi nombre. My name is Karina. Okay, very good. Elias? How do you spell it? Okay, Ada. Is K-A-R-I-M-A. Okay, very good. Very good, Ada. So, thank you, Elias. Thank you, Ada. You did it good. Now, who wants to be the second pair? Who wants to say, I want to go the second? Let's see, any volunteer? Okay, Claudia. Okay. Let's see. Con Claudia Margarita. Ah, con Claudia. Say, ah, okay. Cool. That's nice. Okay, go. Okay, empiezo yo entonces. Yes. Hi, what is your name? What is your name? Okay. Hello, my name is Claudia. How do you spell it? C-L-A-U-D-I-A. Claudia, continue. And what is your name? My name is Brenda. How do you spell it? B-R-E-M-D-A. Very good. So thank you, Brenda. Thank you, Claudia. You're doing good. So let's see who wants to say the third one. Who wants to be the third one? Let's see. I'm gonna tell Brenda, give me a name, a number from 1 to 10, please. Give me a number from 1 to 10. Número de 1 al 10, Brenda. 5. 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Let's see, Wendy.
Ready, Wendy? Yes. Okay, who are you going to work with? With the, let's see, ¿por qué va a trabajar? Brenda Elizabeth me dijo. Ah, okay. Okay. That's cool then. Student one. Okay, you start, Wendy. Hi, what? Okay. Hi, what is your name? Hello, my name is Brenda. How do you spell it? How do you spell it? No. In that How case? Do you spell it? Spell it, Brenda. B-R-E-N-D-L. And what is your name? My name is Wendy. How do you spell it? Spell it. W-E-N-D-Y. Ah, okay. Okay, very good. Okay, let's see. Let's see if you're ready. Claudia, Veronica, who are you going to work with? Okay, okay. Hi, what's your name? Me tocaba con Anita, Rosa Anita. Okay, okay. Inicio de nuevo, Rosa Anita. Hola, hola. Inicio. Okay, usted. Hi, okay. Hi, yo. Okay, hi, what is your name? Hello. Hi, my name is Rosa. No. Ah, perdón. Hello, my name is Rosa. Okay. Okay, okay. How do you spell it? Spell it, uh-huh. R-O-S-A. Hey, that was... And what's your name? Ese estaba bien sencillo. My name is... Okay. My name is Claudia. Okay. How do you spell it? C-L-A-U-D-I-A. Okay. There you go. Very good. Hey, si el nombre es cortito, agreguenle el otro. Come on, we got to practice. Okay. Es que me gusta más Rosa. Ah. So in that case, you are like me. My name is Juan Carlos, but I prefer to be called. Pero el mío es pues la, el mío es largo, el mío sí es largo. El mío sí es largo. Yeah, yours, sí, el suyo sí. El suyo sí. Es que Rosa dice que no le gusta que le llamen a Minta. Right, Rosa? No, no me gusta. Ah. Es igual a mí. Digamos que a mí me gusta, bueno, Juan Carlos es mi nombre, pero me gusta que me llamen Juan, y no tanto Carlos. Mm. Sorry, Carlos. Por poco dice Rob. Ya no voy a decir ni Rosa, sino que Rob. Exactly. Exactly. So let's see. Who is going to be the next? Brian, are you ready? Sí, me toca con Catherine Matamoros. Ah, ok. Ok, let's see. ¿Quién va a ser el primero? Catherine, start. Ok. Hi, what's your name? Hello, my name is Brian. How do you spell it? B-R-Y-A-N. What is your name? Brian, let's stop, Brian. Can you please repeat the spell of your name, please? D R. There you go. In this case, it's not air, it's R, remember. R. Sorry, thanks. D R Y
A, Ann. Okay. And what's your name? My name is Daniela. How did? D, I, N, I, E, L, I. Okay, there you go. Very good, people. So let's see. Braulio, are you ready, Braulio? Yes, I am. Okay, cool. Who are you going to work with? Carlos David. Okay. Yes. Okay. Braulio, start. Hi, what's your name? Hello, my name is David. How do you spell it? D-A-B-I-D. And what is your name? My name is Braulio. How do you spell it? B-R-I-U-L-I-O. Repeat that pronunciation, please. B-R-A-U-L-I-O. Okay. There you go. Braulio. There you go. Thank you. Thank you. Thank you. So let's see. Let's move on with this. Let's see who's missing. Mauricio Ernesto. Who are you going to work with? Sé que era con Beatriz, pero no sé cuál de las dos. Beatriz. Who's Beatriz? Ha de ser con Sandra Beatriz, porque yo voy con Dinora. Catherine Dinora. Ahora es conmigo, teacher. Yes. A mí me toca con Mauricio Ernesto. Okay, there you go. Esther. Let's start, Esther. You're going to be the first one. A mí me toca con Jorge Eduardo. Ah, okay. Very good, Sandra. So, Esther is going to be. Okay. Student Grant. Yes. Hi, what is your name? Hello, my name is Mauricio. How do you do spell it? M-A-U-R-I-C-I-O. And what is your name? My name is Esther Abigail. How do you spell it? A-V-A-H-A-I-L. Okay, one letter was missing, Abigail. Only one letter was missing. Okay. En la I me dijo, I mean, to say I, if you say A, ¿podría repetirlo, por favor? Yeah, repeat your name, please. A. Ajá. B. Mm-hmm. I. Okay, very good. H. Yes. A. Okay. I. Okay, perfect. There you go. Very good. So that's the way. Very good. Thank you. Thank you to you both. Let me see. Sandra Beatriz. It's gonna be your time. And you're going with... Con Jorge Eduardo. Okay, with Jorge Eduardo. En la paleta de ahorita, teacher, que no miro. Okay, okay. One moment, please. Hello, what's your name? Hello, my name is Jorge. How do you spell it? How do you spell it? J-O-R-G-E. And what is your name? My name is Beatriz. How do you spell it? B-E-A-T-R-I-Z. Okay, very good. There you go. Thank you, Sandra, and thank you, Jorge. Let's see who's missing in here.
Catherine Dinora, do you participate already? No, teacher. Okay, who are you going to work with? Con Ana Beatriz. There you go. So, yeah. Be number one, Ana. Yes. Hi, what's your name? Hello, my name is Catherine. How do you spell it? Spell it. K A P H E R I M E. And what is your name? My name is Beatriz. How do you spell it? B E R A T R E C. Okay. Only one little thing, Beatriz. Okay. La penúltima tiene que ser I. And you said E. Okay. I Z. E I. I C. Yeah. I Z. Okay. I Z. Yes. Okay. Okay. Very Thank good. You. Okay, really cool. Let's see who's missing in here. No, sure Nessus has already participated. Who's missing? I think someone is missing, but I don't know who. A ver, ¿quién me falta? Se me miran las cuadrículas. Who's the next part that is missing? Creo que era la última parejita, right? Let me see. Yeah, Wendy have already participated. Also Sandra, let me see, Ada, yeah. Paul, Brian, Brenda, Steph. Okay, everybody has already participated. Tomorrow we're gonna do some context activities in which I am going to give you some names and you have to spell them. Mañana vamos a hacer ciertas actividades, puesto que ya mañana vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos estado viendo durante la semana. Okay, va a ser bastante interesante. Vamos a hacer algunas spelling con nombres, con palabras, por así decirlo, en tantos ya. Tal vez no desconocidas, pero de uso cotidiano. Okay, just for you to practice. And so let's move on with the topic that we got for today. Look, this is basically the topic that we have for today, right? Possessive adjectives. Este es el tema que tenemos para el día de hoy. Adjetivos posesivos, okay? ¿Cuándo utilizar adjetivos posesivos o para qué sirven? Listen, sirven para dos cosas. Uno, hablar sobre posesiones que nos pertenecen, okay? To talk about possessions, para hablar de algo que nos pertenece, algo que le pertenece a alguien más, okay? And to show relationship, y para demostrar algún tipo de relación, no relación sentimental, no, we're not talking about that, sino que también relaciones, por así decirlo, familiares o con amigos. Si yo digo my mother, y ahí estoy, no estoy denotando una pertenencia, okay, sino una relación de madre e hijo. I'm telling that person is my mother, okay. Entonces de ahí no demuestro pertenencia, sino relación. Entonces, están juntos con los pronouns, ok, porque básicamente vienen siendo bastante similares a los pronombres. Why? Porque son los que indican a qué tipo de, en qué tipo de persona, por así decirlo, estamos hablando o en qué tiempo estamos hablando, ok. Si tenemos, creo que los pronombres ya los conocemos bastante bien. Tenemos I, es decir, yo, I, then you, he, cuando hablamos de un hombre, she, cuando hablamos de una mujer, it, cuando hablamos de objetos inanimados, objetos o cosas que no tienen vida, ¿ok? Para eso se utiliza it. ¿Okay? Para decir, por ejemplo, la mesa, computadora, no tiene vida, ¿ok?
pero sirve para reemplazar esos nombres. Si yo digo, I have a computer, tengo una computadora, okay? I have a computer. It's red. It's red. Es roja. Entonces, para no volver a repetir la palabra computadora, entonces yo sustituyo la palabra computer y le pongo it's. Para decir, la computadora es roja. It's red. So you see, como ya sabemos de lo que yo estoy hablando, entonces ya no hay necesidad de volver a repetir la palabra computadora. Entonces se utiliza el it, okay, para objetos inanimados. Then we have we, okay, to talk about nosotros, and they, ellos, okay. Ahora bien, los possessive adjectives. I goes with my. Para hablar sobre posesiones nuestras, personales, okay. If I say my computer, mi computadora, my computer, right? Mi computadora. Then I got you, which goes with the possessive adjective your. Listen up, your. Acá ya en pronunciación ya le agregamos la R. Your, okay? That means when we talk about a possession of another person. Supongamos que yo estoy hablando directamente con Elías. Yo le digo, your car, okay? Your car, tu carro, su carro. You see? Estoy hablando ya directamente a una segunda persona. Your car is great. Su carro es excelente, okay? Okay, your car. Sure, is it? Exactly, right? So, y ahí es cuando estamos hablando sobre una posesión de alguien más. O también lo podemos hacer cuando hablamos de una relación. How come? Your wife. Su esposa. You see? Y ahí no es pertenencia, okay? No vamos a decir que es pertenencia, no. Es relación, ok. Just relationship, para mostrar una relación, okay. Cuando ya hablamos de your mother, your father, your sister, demostramos relación, no pertenencia, ok. There you go. Entonces utilizamos your. Then we got his. His goes with the pronoun he. Va con el pronombre he. Para mencionar, ya es cuando mencionamos una posesión de un hombre, ¿ok? No nos vamos a confundir. Solo para un hombre, no mujer, ¿ok? There you go. So, I can tell. Supongamos que estoy hablando con Ana Beatriz. Estamos teniendo una conversación, ¿ok? Y de repente yo digo, y Ana me dice, ah, ¿qué computadora está usando? What computer are you using? Y yo le digo, I am using his computer, y esté señalando a Braulio, por así decirlo. I am using his computer, o his computer, su computadora. ¿La computadora de quién? De Braulio. Entonces ya acá estamos usando una tercera persona. ¿Por qué? Yo soy una primera persona, Ana la segunda persona, ¿y de quién estamos hablando? De Braulio, que sería tercera persona. Entonces, his computer. Y ahí es cuando mencionamos su nombre. Let's see. Then we got she. ¿Qué possessive adjective utilizamos con she? Utilizamos her. Ya es para referirnos a una mujer. Her. Okay. Example. Puedo decir, let me see who's gonna be. Algo que mostrar, let me see. No puedo ver ningún background. Let's see. I'm going to use Brenda as an example. Okay? Voy a usar a Brenda como ejemplo. Let's see. Supongamos que la estoy describiendo. Se los estoy describiendo a ustedes, pero estoy hablando de ella. Entonces, una tercera persona. Yo puedo decir, she is Brenda. Ella es Brenda. Okay? Her shirt is pink.
her shirt is pink. Ahí ya estoy utilizando el possessive adjective. Su camisa. Her shirt. Y ahí la utilizo el her, porque estoy hablando de ella, de una mujer. Her shirt is pink. Su camisa es rosa. So you see, in that case, we can use her. Para hablar de una posesión o relación de una persona. Okay? Recuerden, no solo posesiones, sino también relaciones. Okay? So I can say, supongamos que conozco a la mamá de Carlos y le digo, y le estoy mencionando a alguno de ustedes. His mother is a dentist. His mother is a dentist. Su mamá es dentista. So you see, estoy hablando de la mamá de Carlos. Por eso uso his, porque estoy hablando de un hombre. Si yo digo de Ada, her father is a doctor. Her father is a doctor. Su padre es un doctor. Okay? Remember, mujer. So that's por eso utilizo her. Hasta ahora, ¿vamos claros? ¿Hay alguna duda? Do you have any question? Or everything is clear? ¿O todo vamos bien? Any question? El his va siempre en primera persona o ya estamos hablando en tercera persona, no. Pero cuando decimos his, ya estamos hablando de una tercera persona, ¿ok? Siempre en tercera persona, para decir su de él, ¿okay? Para referirnos a un nombre en tercera persona, ¿okay? Lo mismo con el her. Exactamente, y ahí el her ya es cuando hablamos de una mujer, pero siempre en tercera persona. El que utilizamos para primera persona siempre va a ser my, para referirnos a nosotros. Puedo decir my cell phone, ¿okay? My computer, ¿okay? Okay. Siempre en primera persona. Ok, there you go. ¿Nos podría poner ejemplos, no sé, como oraciones, donde okay. utilicemos yes. Para entenderlo un poquito mejor? En la siguiente diapositiva, ahí viene, ¿ok? Solo voy a terminar estos dos que tenemos acá y luego pongo los ejemplos, ¿ok? Ok. There you go. Then we got we. Me incluyo entre todos, ¿ok? Y decimos nosotros, we. Entonces, ¿qué adjetivo posesivo vamos a utilizar cuando mencionamos una posesión que nos pertenece a todos? ¿Ok? Por ejemplo, en este momento, our class, nuestra clase, me incluyo porque yo estoy acá. ¿Ok? Our class. Por cierto, la pronunciación es our, no es our, our, con A, la pronunciación, our. ¿Ok? Ya vamos a practicar, de hecho, la pronunciación. Ahorita voy nada más dando cómo lo vamos a ir utilizando para que ya tengamos una idea, ¿ok? Remember, cuando decimos nosotros, ¿ok? Ya, our significa nuestra. Nuestra clase. Our class. ¿Ok? Then we got they, para referirnos a ellos. They. Entonces, ¿cuál es el adjetivo posesivo para demostrar o denotar posesión, para decir su de ellos? Their, listen, their, their. ¿Ok? Podemos decir their family, su familia. ¿Ok? Their family. Nos estamos refiriendo a un grupo de personas. How come? ¿Cómo ponerlas en un contexto? Va, easy. Supongamos que yo estoy hablando con Jorge. ¿Ok? Yo estoy hablando solamente con Jorge de todos los de la clase. ¿Ok? Talking about Brian, about Carlos, about Elias, about Ada, about Braulio, Brenda, Mauricio. ¿Ok? Everybody. Entonces, y yo le digo a Jorge, their, listen, listen,
Their jobs are excellent. Sus trabajos son buenos. Their. Utilizo their. ¿Por qué? Porque estoy hablando no solo de una persona, ni de dos, sino de varias, de todos ustedes. Para decir, sus trabajos. Their jobs. En este caso ya incluyo varias. Entonces se utiliza their cuando hablamos de varias personas. Okay? There you go. Now, what are we going to do? Ahora vamos a practicar un poco la pronunciación de cada uno de estos adjectives. Algunos son bastante fáciles, como por ejemplo el my. Okay. Ahora bien, let's do the practice y luego voy a poner algunos ejemplos que traigo acá. There you go. So we got, listen, vamos a ir mencionando pronombre y adjetivo. Okay? Pronombre, adjective, pronoun, adjective. Just keep that in mind. Okay? I'm going to start. Voy a ir despacio pronunciándola dos veces y así ustedes pueden pronunciar ahí. Okay, so I'm gonna start. It says, I goes with my, you goes with your, he goes with his, She goes with her. It goes with its. We goes with our. Okay. They goes with their. Okay. Now, I want you to help me out and repeat. Vamos a ver si hemos captado un poco acerca sobre la pronunciación y la vamos a practicar. Let's see. Ana Beatriz, help me out, please. Your. Okay, let's see. In that case, it's you, the first you, one. Your. Okay, very good. He, his, she, her. Very good. It's, we, are, they, their. Their, okay, very good. Excellent. Let me see. What time is it? It's 9:02. Bien, son las 9. Vamos a detenernos un momentito. Okay, voy a dejar de presentar. Y necesito pasar asistencia, ok? Luego vamos a continuar. Just to see how many we are right now. Let me see. Vamos a hacerlo un poco rápido. Let's see. Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine Daniela. Present. Thank you, Oscar Mauricio. I think Oscar didn't show up. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Let's see, Brenda Carolina. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Let's see, Wendy Maribel. Present. Thank you, Brian Javier. Present. Thank you, Brian. Ada Karina. Present. Thank you, Elias Daniel. Present, profesor. Thank you, Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you. Let's see, Claudia Verónica. Present. Thank you, Mauricio Ernesto. Present. Okay, Mauricio Antonio. Mauricio Antonio.
We have Mauricio Antonio. Let me see. Mauricio, are you there? I think no. Okay, let me see. Ana Beatriz. Present. Thank you. Let's see. Rosa Aminta. Presente. Thank you. Braulio Ernesto. Present. Thank you, Braulio. Carlos David. Present for the country. Thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Jorge. Esther Abigail. Present. Thank you. Let's see. And Claudia Margarita. Presente. There you go. So let's continue with the presentation we were performing. Let's see. I think it was in here. There you go. Let's see. I'm gonna move like this. Okay, so Anna did already participate. Now, Catherine, Dinora, please help me out with the pronunciation. Okay. I, me, you, yours. Repeat the first one, please. I, my. Ah, my, okay. You, yours. Yours. He, his. His. He, his. It, it. Catherine. Mm-hmm. ¿Podría repetirme el possessive adjective de she? She. Ajá, el de her. She. Her. Okay. Her. Very good. In. It. We. Are. They. There. Okay, very good. There. Okay, nice. Thank you, Catherine. Now, Rosa Aminta. Help me out, Rosa. Okay. I. My. You. Yo. You. Your. He. His. His. Uh-huh. She. Her. It. It's we, how, they, there. Very good. Thank you, Rosa. Okay, let's see. Now, Claudia Margarita. Hello. Okay. Do it. I, my, you, your, he, his, she, her, it, it's, we, our, they, there. Very good. Thank you, Claudia. Catherine Matamoros, help me out, please. I, my, he, she, her, it, all, they. Ah, Catherine, ¿seré solo yo o escucho interferencia? No sé los demás. Sí, yo también. Ajá, el caso es que yo igual. El caso es que no le, ajá, que no les no le escuchamos mucho la pronunciación. No sé si tiene alguna pequeña interferencia con el micrófono. No. ¿Está en de la computadora? No. ¿Teléfono? Sí. Y el micrófono. No sé si el micrófono lo tiene pegado al cabello, ¿será por eso que le pegan quizás algunas cositas? No. Ok, let's see. ¿Podría repetir otra vez solo los possessive adjectives, sin mencionar los pronouns? A ver si le escucho bien. My. Uh-huh. Your. His. Her. It. Our. There. Okay, ahí en our es our. Remember, our. Yes. La O se convierte en A en pronunciación. Our. Okay.
There you go. Very good. Thank you, Catherine. Now, Wendy. Help me out, Wendy. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay, very good. Thank you, Wendy. Now, Esther, Abigail. Esther, are you there? Okay. I, my, you, your, he, his, she, her, it, is, it's, we, our, they, there. Okay, thank you, Esther. Let's see, Mauricio Ernesto. I, my, yours, he, his, she, it, we, our, they, their. Their, okay. There you go, Carlos. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay, there you go. Thank you, Carlos. Elias. Let's see, Elias. Okay. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay, very good. Thank you, Elias. Now, okay. Adam, your turn. Okay. I, my, you, your, he, his, she, hers, it's, we, or they, their. Okay, thank you, Ada. Braulio. I, my, Joe, your, he, his, she, her, it, we, our, they, their. There, okay, thank you, Braulio. Brenda. Ah, Contreras. Okay, I, my, you, he, his, she, her, it, we, our, they, their. Okay, thank you. Claudia Verónica. I, my, you, your, he, his, she, her, it, we, our, they, their. There, okay, thank you, Claudia. Brenda, Elizabeth. I, my, you, your, he, his, she, her, it, is, we, our, they, their. Okay, our, their. Okay. Our, their. Okay, vamos a repetir esa. Repita. Our. Our. Ok. No pronunciemos la E. Listen. Our. Our. Digamos que esa es sin E. Solo our. 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 Yes, there you go. Our. Now, their. Their. Ese deire, ese ere, conviértalo en deir. Solo así, deir. Deire. Okay, you're gonna be practicing that, okay? Got to be deir. Okay. Deir. Okay, thank you, Brenda. Let's see. Okay. Oh my God, se me movieron las cuadrículas. Let's see. Sandra, did you participate already?
No, teacher. Okay, there you go. Okay. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay, very good. Thank you. Jorge Eduardo. I, my, you, yours, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. There, okay. Brian, thank you, Jorge. Brian, your turn. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay, there you go. Thank you, Brian. Let's see, Esther. You participated already, right, Esther? Ya participé, teacher. Okay, thank you. Es que si se me movió la cuadrícula. Let me see. Braulio, did you participate already? Yes. Okay, good. Let me see. Pero puedo poner. Let me see. Now, raise your hand the ones that has not participated. ¿Quién no me ha participado? Let's see, porque sí, ya se me hizo un scramble ahí de pantallas. Let me see. ¿Quién es el que no ha participado? Ada, you participate? Sí, yo participé. Ok, Claudia. Verónica, did you participate? Yes. Ah, ok. Okay, I think everybody has participated already. Okay, now let's move on then. Vamos a movernos entonces de diapositiva. Let's see. Okay, now we got some examples. Ahora tenemos algunos ejemplos, okay, que podemos aplicarlos utilizando possessive adjectives. Let's see. The first one. Let me see. Ana Beatriz, please help me out reading this. Ayúdenme a leer, por favor, esa pequeña oración. My word is great. Okay. Esa última palabra es great. Great. My word is great. Very good. Okay. Great significa como genial. Okay. Genial. My work is great. ¿De qué estamos hablando ahí? Que mi trabajo es genial. Entonces, ahí la edad, ok. Entonces, ya ahí estoy hablando en primera persona. Ok, we're talking about first person. My. Yo estoy hablando de algo personal. Something that is mine. Claudia Margarita, help me out reading the second one, please. Your cell phone is an iPhone. Okay, your cell phone is an iPhone. So, en este caso, estamos hablando de una segunda persona. Es como que yo le diga a Claudia Margarita. Hey, Claudia, your cell phone is an Android. Okay, o your cell phone is expensive. Caro, okay. Your cell phone is expensive. Expensive. In this case, yo soy primera persona, la persona que está hablando, y la persona a la que me estoy dirigiendo es Claudia Margarita. So, ¿de quién es el teléfono? De Claudia. Okay. That's why I'm telling your cell phone. Let's see. Carlos, help me out reading the third one, please. His family is big. Okay. His family is big. Okay. So, supongamos que estoy hablando con Carlos y estoy hablando de Mauricio Ernesto. Yo le diga a Carlos, his family is big. Su familia es numerosa, grande. Okay. So, ¿la familia de quién? No la familia mía, no la familia de Carlos, sino la familia de Mauricio. Okay. His family is big. Let's see. Let's continue. Brian, help me out reading the next one.
Her dog is small. Okay. Her dog is small. That's it. So, en este caso, es como que yo esté hablando con Brian, okay, y estemos hablando del perrito de quién. Let me see. Wendy, ¿tiene mascota usted? Supongamos que tiene un perrito. Sí, tengo un perrito. Ok. Yes. Supongamos que Brian me dice a mí, her dog is small, or short, ok, pequeño. Ok, su perrito o su perro es pequeño. So you see, ¿de quién estamos hablando? No de mi perro, no del perro de Brian, sino de Wendy. Her. Just to mention a woman. There you go. Okay. Let's see. Claudia Verónica, read this for me, please. His bone is old. Its bone is old. There you go. Por cierto, ¿qué es? There you go. Thank you, Claudia. Por cierto, ¿qué significa bone? Hueso. Hueso. Yes. Hueso. Hueso. Its bone is old. En este caso, estamos hablando de un hueso, probablemente de un animal. Listen. Hay una cosa que quiero que entiendan con respecto al its. Aunque se utilice para objetos que no tienen vida, también se puede utilizar para animales. ¿En qué aspecto o en qué momento? Cuando nosotros no conocemos si el animal es una hembra o es un macho. ¿Ok? Okay. En ese caso, solo que acá no estamos hablando de un animal, sino que estamos hablando de un hueso, que probablemente sea de un animal. Solo que no sabemos si puede ser un perro, una perra, un gato, una gata, ok. That's the way. Now, in this case, decimos its bone is old. Su hueso es viejo. There you go. Probablemente estemos hablando inclusive de un pollo. Okay. A chicken, something like that. Okay. We say its bone is old. Acá podemos también estar hablando, por ejemplo, si yo digo, sí, I have a computer, como el ejemplo que ponía anteriormente, al principio, I have a computer, tengo una computadora, its color is black, its color is black, su color es negro. Para no volver a decir la palabra computadora, yo digo its. La reemplazo por el possessive adjective its. Okay. Let's see. Let's see. Let's continue. Okay. Let me see. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Or everything is clear? ¿O todo está claro? Falta otro. Todo está claro. Claro como el agua o claro como el café. Ok. Everything clear. There you go. Como el chocolate. Esperemos que no. There you go. Let's continue. Let me see. In here, from this one. Antes de pasar al otro tema, let me see. Oh. Because I don't really need to. What's the meaning? Noisy. Let me see. Acá está. Ah, noisy. Let me see. Permítame. Ya estaba pasando estas. There you go. Noisy means... ruidoso. Ruidoso. Yes. Thank you, Claudia. Yeah, noisy means ruidoso. Okay, let's see. Había puesto más grande estas cosas. Okay, you're welcome. Lo había puesto más grande y no había visto estas. Let me see. Mauricio Ernesto, help me out reading the next sentence. Our bird is noisy. Noisy, okay. Our bird is noisy. Bird. Bear. Okay. Bear. There you go. Our bird is noisy. Okay, like
Nuestro pájaro es ruidoso, okay? Like when we have a bird in our house. There you go. Entonces ya ahí estamos hablando, ya no estamos incluyendo todos, okay? So, en este caso podemos decir nosotros, our class is interesting, okay? O our class is boring. So, it depends on how you say it, okay? Pero en este caso ustedes ahí ya nos incluimos todos, because everybody's participating in here. Now, let's see who can help me out with the next. Yes? Estaba pensando si la palabra, por ejemplo, somos, no sé si, porque el ejemplo que dio para utilizar el verbo to be de we, uh-huh, lo utiliza como nuestro equipo, en el ejemplo que dio. Entonces no se puede decir de otra forma, somos equipo. El somos. Ajá, pero es que en ese caso, ahí no está demostrando una posesión. O no está demostrando una relación. Ok, tal vez sí ahí entre compañeros, pero en realidad no estamos denotando una pertenencia, una posesión. Simplemente estamos diciendo somos un equipo. We are a team. We are students, we are classmates. Pero en realidad no está diciendo que nos una relación un tanto más fuerte, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo si usted y está con su novia y le dice, we are a team, somos un equipo. Ah, como que usted diga, we are, okay, o our, que en este caso ya sería una posesión que sea de los dos. Our relationship is excellent. Nuestra relación es excelente. Ahí ya utilizamos our y no el we are o they are. No, porque ahí, ¿qué pasa? Es algo que le pertenece a usted y le pertenece a ella, a ambos. Entonces dicen nuestra. ¿Okay? Ya está denotando no posesión, sino más bien una relación, pero ya es algo de posesión, no sé si me entienden. ¿Ok? Ya es muy diferente, es muy diferente a como que usted diga, we are a team, somos un equipo. ¿Ok? We are in a relationship, estamos en una relación, pero no es lo mismo que usted diga, our relationship is great. Nuestra relación es genial. ¿Okay? Ya es algo que usted dice es nuestro. That's the difference. Propio mío. Mm-hmm. Exacto. Thank you. Exacto. Okay. Thank you, teacher. Okay, there you go. Let's see. Carolina. Ah, ya se cambió a Carolina y no Brenda. Okay, let's see. Sí, para que no nos confundamos. Ah, vaya, perfecto. There you go. Now, read the next one, please. Your house is small. Okay. Your house is small. Okay. There you go. Esta oración puede ser identificada o, por así decirlo, entendida de dos maneras. Uno, como que yo le diga a usted, Brenda, your house is small. Su casa es pequeña. Se lo estoy diciendo directamente a usted, ¿okay? Supongamos que todos ustedes, todos, my students, everybody, viven en una misma casa. Y yo les diga, your house is small. Su casa es pequeña, pero ahí ya los identifico a todos, ¿okay? A todos en general. De esas dos maneras se pueden entender, ¿okay? Ahora bien, como todos viven en una casa diferente, pero supongamos que todas las casas son pequeñas, yo diría, your houses, ya la palabra house iría con S al final. Your houses, y ya no llevaría is, sería your houses are small. Ya sería con are para mencionar los plurales. Si se acuerdan de hace como dos clases atrás que estábamos hablando de plurals and singulars. ¿Okay? Entonces yo diría, your houses are small.
sus casas son pequeñas. You see? Ahí ya estoy hablando de todas en general. Okay? Pero igual, utilizaríamos el your. Y solamente le pondríamos la S a la palabra house para hacerla plural. Y luego cambiaríamos el is por el are para indicar plural. ¿Okay? Y ya luego la palabra small, que sería un adjetivo, iría tal y cual está ahí. ¿Okay? There you go. Let me see who can help me out with the last example. Brenda, Elizabeth, please help me out reading the last one. Their car is slow. Very good, thank you. Their car is slow. Su carro es lento. Okay. So, en este caso, supongamos que Braulio, Carlos, and Jorge van en un mismo carro. Okay. Y yo diga, hey, their car is slow. Su carro es lento. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando del carro. Por eso es que lleva is. Okay. Por eso es que lleva is. Porque no estoy hablando en sí de ellos, sino del carro. De algo que les pertenece a ellos. Okay. Por eso es que lleva is. Ahora bien, este otro. Si yo le quiero poner una S a la palabra car, ahí ya lo haría plural y ya no iría Jorge, Braulio y Carlos en el mismo carro, sino que en carros propios, por así decirlo, separados. Y yo digo, their cars are slow. Ahí cambiamos el is por el are para hacerlo plural. Y decimos, their cars are slow. Sus carros, okay, y ahí no es su carro o su carro de ellos, sino sus carros son lentos. So you see, that makes something plural. In here is in singular. Acá lo tenemos en singular porque no hablamos de las personas, sino de los carros. There you go. Now, up to now, do we have any question? Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Any doubt? Or everything is clear? Todo está claro. Okay, I hope so then. Las preguntas surgirán en el examen. Ahí sí voy a decir, ah, Claudia Margarita no me prestó atención y cuando quizás tuvo una duda, no me preguntó. Directo acá, en la neck, en el examen. No, don't worry. It's going to be easy. Si han estado haciendo las prácticas en la plataforma, algo similar va a ser el midterm que vamos a tener la próxima semana. Si no me equivoco, el viernes. Ya va a ser examen de medio curso, ¿okay? De este módulo. Entonces vamos a tener un pequeño examen ahí de todos los temas, bueno, parte de los temas que hemos estado viendo esta semana y los que vamos a ver la próxima semana. So, if everything is going being clear, don't worry about that, okay? Ah, otra cosa que les quiero decir sobre lo de la plataforma, please. Y quiero enfatizárselos a modo de favor, tanto para ustedes y tanto para mí. How come? Que mañana, please, mañana viernes, me completan, por favor, las tareas pertenecientes a esta semana. ¿Por qué? Porque el sábado, a más tardar en la mañanita, yo tengo que subir notas, ¿ok? De su desempeño de esta semana con respecto a las tareas. Entonces, tengo que sacar esas notas de la plataforma y ponerlas ya para que vean cómo van en cuanto al desarrollo de las tareas. Así que mañana, por favor, yo sé que algunos ya, la gran mayoría, todos van al día con respecto a las tareas. Entonces mañana quedaría ya de la última y espero que mañana mismo, pues digamos que esas 5 preguntitas que aparecen ahí, las logren contestar, las logren hacer para ya así, probablemente mañana mismo en la noche, medianoche, yo pueda tomar esas notas y a subirlas al sistema de la primera semana.
eso para cuando ya el sábado vengan y revisen, esas notas ya estén ahí de todos. Ok, there you go. So, let's continue. Si no tenemos alguna otra duda, vamos a continuar. Hey, who's been marking my pillow? Let's see. So, let's continue. Entonces, si no tenemos alguna otra duda, vamos a pasar ahora al otro pequeño tema. Ok. How come? Es igual hablar de posesivos, solo que aquí ya vamos a hablar de nouns, de nombres. Possessives. Let me see. There you go. Solo voy a hacer más pequeña esta pantalla. There you go. Let me see. Who's putting up this thing? Let me see. Okay. Now, possessive nouns. What are possessive nouns? Son nombres básicamente que denotan una posesión, ¿ok? ¿Y cómo denotamos una posesión con un nombre? ¿Ok? Let me see. With a noun. ¿Cómo denotamos posesión con un nombre? Very, very simple and easy. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahí? Simplemente vamos a colocar un apóstrofe, que en este caso es la pequeña coma que ven arriba de la palabra, y luego agregamos una S. Y ahí ya estamos teniendo un possessive noun, un nombre que denota una relación. An example, we have an example. Our teacher's name. Our teacher's name. ¿Cómo se lee eso en español? Listen. El nombre de nuestro profesor. Ok. Teacher's name. Nuestro profesor. In that case. Ok. So, in that case, básicamente, ese pequeño apóstrofe y la S hacen denotar para decir de. Propio de. Tal vez ustedes han visto alguna vez esos salones de belleza, que hay dos beauty salons que tienen el nombre de, por así decirlo, Karina's Salon. Tienen Karina's, luego la apóstrofe, la S, and then salon. Ok, so eso es un possessive, okay? Como el salón de Karina. Ok, that's the meaning. ¿Y cómo hacer eso? Primero se coloca el nombre de la persona que es la poseedora, ¿ok? Ese nombre de esa persona que es poseedora, por así decirlo, se le coloca el apóstrofe y la S. Y luego se escribe después la posesión o relación, por así decirlo, ¿ok? The possession. In this case, another example. Listen, my father. ¿Qué estoy diciendo ahí? My posesión, me, okay, okay. Father's, tengo la palabra madre con el apóstrofe y la S, father's, y luego father. ¿Qué quiero decir? El papá de mi papá. My father's father. No sé si vamos comprendiendo. Let me see, because I need to hang it with the show up some other examples. Let me see. Vamos a mostrar otros ejemplos acá. Vamos a leer estos para que me entiendan de mejor manera. Let's see. Rosaminta. I see that you're sleeping, Rosa. Help me out reading the next one, please. Léame la segunda oración. Hola. Hola, léame la segunda oración, por favor. Dice Pedro. Yes. Ok. Sería. Pedro's. Pedro's. Address. Address. Pedro's address. Ok, very good. Que traducido ya a lo español,
¿Cómo sería? ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? Pedro's address. La dirección de Pedro. Exactly. La dirección de Pedro. Okay. Pedro's address. Okay. En este caso, para omitir decir the address of Pedro, porque es bien larga, the address of Pedro, decimos Pedro's address. Y tenemos la misma. Okay. La dirección de Pedro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se reduce bastante con ese apóstrofe. ¿Okay? Se omite bastante información que en una oración ya larga. Let me see someone to help me reading the last one. Let me see. Let's see. Carlos, déjame la última, por favor. Okay. Yes. Melissa and Dora's last name. Okay. Melissa and Dora's last name. ¿Qué quiere decir esa oración? Melissa. El apellido de Melissa y Dora. There you go. Very good. El apellido de Melissa y Dora. There you go. So in that case, we're showing possession. Okay. There you go. So, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Any question? Okay, that's cool. So, let's continue. We got some extra examples in here that we can practice, okay? That's really, it's really important for you to have more examples like this. Jessica's book. Okay. Jessica's book. In that case, it will be el libro de Jessica. So you see, so Jessica es la poseedora, por lo tanto, la que posee, la dueña de esa posesión, entonces es la que colocamos, ese nombre es el que colocamos y le ponemos el apóstrofe y la S. We got the apostrophe and the S. And then, y luego al final de ello va la posesión de la que estamos hablando. The possession that we are talking about. Okay, let's see. Esther, read the next one, please. Roberto's car. Okay, Roberto's car. So you see, we got Roberto is the owner, es el poseedor, car is the possession, es la posesión, okay. Let's see, Braulio, help me reading. Carlos, brother. Okay, there you go. Listen, aquí, si ven, pasa un caso un tanto, digamos, no diferente, sino que un tanto extraño, por así decirlo. Look. Hay palabras o nombres que terminan en S, ¿ok? Como por ejemplo, Carlos, ¿ok? Terminan en S. Hay dos maneras en cómo colocar la posesión, ¿ok? Estoy hablando del apóstrofe y la S en nombres como este. Una es así, Carlos, tal y como es la palabra, y luego simplemente colocar el apóstrofe sin colocar la otra S que indica posesión, ¿ok? Y decimos Carlos apóstrofe and then brother. Y ahí estamos denotando una posesión, ¿ok? También pueden agregarle la otra S, la S de posesión, ¿ok? Que sería Carlos apóstrofe y luego S brother. Y también es correcto, ¿ok? So, en este caso, cuando aparezca un nombre con una S y ustedes quieran denotar una posesión, lo pueden hacer de esta manera, simplemente colocando el apóstrofe, sin colocar la S. Pero es opcional. Si ustedes quieren colocar la S para reafirmar la posesión, pueden hacerlo y también es correcto. ¿Ok? So, both ways are correct. So, ambas maneras son correctas.
Okay, let's see. Rosaminta, read the next one, please. Ricardo's cell phone. Okay, Ricardo's cell phone. Okay, el celular de Ricardo. That's the way how we do this type of sentences or translate this type of sentences. Let's see. Who's next one? Catherine Dinora. Tell me I'm reading the next one. Karina's sister. Okay, Karina's sister. There you go. Okay, let me see. I want to make something clear. Let me see. Okay, let me see. I want to share this. Permítame que se me dejó de compartir la pantalla. Ah, it's in here. Okay, we got this. Look, acá hay una forma larga de cómo hacer este tipo de oraciones, ¿ok? Denotando posesivos. Okay. Yo no la puse porque pensé que no la iba a necesitar, por así decirlo, pero en vista que, digamos, para evitar cualquier confusión, podemos hacerlo de esta manera. Look, si decimos Jessica's book, entonces hay una forma larga de poder hacerla de manera diferente. Look, the book of Jessica. Ok, esta sería la forma larga, la que comúnmente podemos nosotros decir cuando no sabemos este tipo de possessions. Look. Ok, let's see. Roberto's car. The car of Roberto. ¿Sí? Carlos' brother. The brother of Carlos. Okay. Ricardo's cell phone. The cell phone, okay, of Ricardo. And the last one, Karina's sister. The sister of Karina. Let me see. There you go. That's the way how we work with this possessives. Okay, so you see. Entonces, al momento de hablar o de escribir, ¿cuál les haría más sencillo hacer? ¿La primera columna o la segunda? En mi caso sería la primera. Karina's sister. Okay, en vez de decir the sister of Karina. So, in that case, es más corto. Okay? Just to me, right? So, in that case, recordemos que tenemos esas dos maneras. So, ¿cuál es la que estamos estudiando ahorita? La primera. The first one. La que llevamos el apostrophe. Ahora bien, les hago una pregunta. Si yo digo, listen. My father's mother is my, ¿qué sería la respuesta? My father's mother is my, ¿cuál sería esa palabrita? Grandma. Grandmother. There you go. Very good. Let's see. I'm gonna put this into practice with you. Look. Let's open up a new conversation here. Let's put it a little bit. Let me see. I need to move on this. Si yo digo, look. My father's mother is my, in this case, this is the one that I was saying. Okay. My father's mother is my, in that case, grandmother. So you see, this is the way how we act. Okay. My father's mother is my grandmother. If I say, my uncle's son is my
What is this one? Okay. My brother. Pay attention to that one, okay? My sister's boyfriend is my brother-in-law. Ah, there you go. Very good. So, my mother's, let me see, my mother's husband is my father. Okay, there you go. Very good. So, this is the way how we can act and how we can practice this type of possessives. So, you see, si sabemos cómo contestar este tipo de preguntitas así, media pregunta. So, we are able to practice everything using possessives, okay? So, one question. Yes, tell me. My sister boyfriend is my... La respuesta es... No escuché muy bien. Sé que es cuñado, pero no sé la palabra en inglés. Brother-in-law. Let me see, que no veo acá. Brother-in-law, like this. Brother-in-law, cuñado. Okay, thank you. Okay. Remember, aquí ya son pares, así pares, y así vamos. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. So, ¿qué sería father-in-law? ¿Qué sería father-in-law en esa misma línea? Suegro. Suegro. Mother-in-law. Suegra, right? Suegra. Yes. So, son-in-law, yerno. Daughter-in-law, nuera. Okay. Alguien por ahí me dijo yerna una vez. It was like, ah, there is no yerna, it has to be nuera. Anyways. So, that's the way how we can act using possessives, okay? Now, let me see. I think we got time. Yeah, we got like 8 minutes just to show something. Quiero mostrarles algo de la, from the platform. Let me see. Give me a second. Necesito entrar al curso. Let me see. Okay, I'm going to stop sharing this. Let me see. Okay, it's in here. And I'm going to share my screen on this course. This thing is the one I want to share. Okay, we got the platform. Otra pregunta, disculpe. Yes, con respecto a abuela, yo he visto en unas películas y la traducción, ¿verdad? Que también dicen grandma, grandpa, también es correcto. Yes, sí, también es correcto. Esa es una abreviación. Ok, es como por ejemplo, grandmother, abuela. Ok, grandma es como cuando usted le dice abue. Ok, a su abuela, abue, grandma, grandpa. Ok. Yeah, that's the way. Okay, es una pequeña abreviación para cuando usted dice abue, abuelita o abuelito. So that's how it works, and it's still correct. Okay. Okay. You thank you. Okay, you're welcome. Okay, we got the modules in here. Let me see. These are the ones that I tell you that you need to be practicing. Look. Creo que ya la gran mayoría ya lo he estado haciendo, lo de los homework in here. Remember, look, acá tenemos igual los videos de las videoconferencias que hemos estado haciendo. A la par del video, de cada video, está la tarea. So you see, we got the homework in here. So this is the one you to be like up to date. So, por ejemplo, acá, we got one, okay, we got a different one, this is the next one, and so on.
So this is how I want you to practice those things. Check this out in here. Acá tenemos lo del manual as well. Okay. Get to know someone. Acá tenemos lo del manual, con lo cual hemos estado trabajando. With the things that we have been working on. Mañana le vamos a dar, vamos a entrar con todo, con el manual también. Vamos a resolver algunas cositas que están acá. For example, esto es vocabulario que hemos estado practicando during the week. And let's see, these are like some of the practices that we have been doing. Estas son algunas de las prácticas. Okay, look, prácticas con questions. Okay, this is very useful for you to be practicing as well. El abecedario. There you go. And this is the one that we have been practicing. Y esto es lo que hemos estado básicamente haciendo el día de hoy. Talking about possessive adjectives and possessive nouns. Now, just to go inside here. Para poder ir acá ya. Okay. Si yo digo, your teacher's name. ¿Cuál sería su respuesta acá? Your teacher's name. Entonces ustedes a modo de respuesta van a poner my, a modo personal, my teacher's name is, y luego ponen el nombre de su servidor acá, ¿ok? Yeah. Carlos. No, no Carlos, come on. Juan, yes, Juan. Sorry, man, but I hate to be called Carlos, so I prefer Juan. So in this case, your teacher's name. So you're gonna say, my teacher's name is Juan. Okay, Juan. There you go. Now the second one. Let's see. Karina, ayúdeme con la segunda. Dice, your classmate's name. Puede mencionarme uno de todos los que tiene ahí, de todos sus compañeros. Your classmate's name. ¿Cómo sería la respuesta? La palabra classmate. Compañero, compañero de clase. Ah, ok. ¿Es Claudia? No. Ok. Está mencionando una compañera de clase, pero acá tiene que hacerlo en una oración completa, tal y como yo hice la primera. Por ejemplo, si dice la primera, your teacher's name, entonces usted abajito tenía que poner, my teacher's name is, para decir, el nombre de mi profesor es, y luego Juan. Ahora si dice, your classmate's name, ¿cómo sería entonces la respuesta? My classmate is Claudia. Ok, solo que ahí tendría que ser, listen, classmates. Classmate is Claudia. Ajá. Classmate is Claudia. Ok, vamos a repetirla. My, repeat. My. Classmates. Classmate. Name. Name. Is Claudia. Is Claudia. Excellent. So you see? Okay. My classmate's name is Claudia. Okay. Jorge, read number three, please. Léame la oración tal y como está en el manual y luego léame cómo debe de hacerla usted y a la suya. Number two or number three? Number three. A classmate occupation. Yes. My classmate occupation is a student. A student. Okay, very good. My classmate occupation is a student. Or my classmate occupation is supervisor, is accountant, is teacher, is lawyer. You see, everything, okay, pertaining to occupations. Thank you, Jorge. Let me see who else. Braulio, help me out with the last one, please.
I classmate last name. Ajá. A classmate last name. Busque un last name ahí de todos sus compañeros y me hace esa oración. My classmate name is Escobar. Okay. My classmate last name. Last name is Escobar. Okay, very good. My classmate's last name is Escobar. Yes? Una pregunta. Yeah, tell me. Si la respuesta de las 3 y 4, ¿por qué sería my classmate? Porque ahí, sencillo, porque ahí lo está haciendo usted a criterio personal. Para decir la ocupación de mi compañero de clase. Por eso. No porque si usted quiere decir a classmate occupation is, pero sería como la ocupación de un compañero de clase es, lo puede también. Solo que ahí lo estamos haciendo a criterio personal. Okay. Yes, that's the way. El apellido de un compañero es Escobar. Exactly, uh-huh. Exactly. Okay. A classmate last name is, and then Escobar. There you go. Now, mañana vamos a completar estas otras, okay? Vamos a estar trabajando eso y vamos a estar trabajando otras páginas de acá, del manual. Vamos a hacer un breve repaso de todo para que ya estemos bien preparados para ya la otra semana comenzar con otra serie de temas bastante interesantes. So, tomorrow, basically, is going to be a review from everything. Vamos a estar practicando todo lo que hemos visto durante la semana. And it's going to be very, very useful. Va a ser bastante bonito porque sí vamos a hacer bastante práctica. Probablemente vamos a dividirnos. Voy a crear unos breakout rooms. Vamos a crear unas sesiones aparte en las cuales ustedes van a estar trabajando ya de manera un tanto personalizada. Tal vez en parejas, tal vez en grupos de tres. And it's going to be very, very kind. And very good, okay? So, any question before we leave? Antes de tomar asistencia, ¿tienen alguna pregunta sobre sobre possessive adjectives? Claudia? No, tengo una pregunta, pero no sobre possessive adjectives. Yeah, tell me. Hoy mencionó dos palabras que son nuevas para mí. Ajá. Struggle. Y wrap up. Pero no las ubico. ¿Cuál es la primera? Que no la escuché bien. Scramble. Cuando estábamos haciendo una actividad y se le desordenaron las imágenes en la pantalla. Entonces dijo scramble. Scramble means mixar o mover. Scramble. Let me see. I'm gonna put that one in here. Let me see. Se lo voy a poner en el chat. Es como una manera de decir se me revolvieron. Ah, okay. Revolver. Ya, entiendo. Crumble. And wrap up es como finalizar. Okay, finalizar. Wrap up es como finalizar algo. In that case, poner fin a algo. En este caso sería como con lo que terminamos al final de las sesiones. Okay. Warm up, inicio de algo. Wrap up, final de algo. Excelente, gracias. Okay, there you go. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bien, si no tenemos más dudas, voy a pasar lista antes de que nos vayamos. Let me see. Stop sharing. Okay, let me see. Déjalo compartir. Okay, let's see. Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Present. Thank you. Oscar Mauricio. Let me see. I think we don't have Oscar. Okay, Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present.
Okay, Brian Javier. Present. Thank you. Ada Karina. Ada Karina. Present. Okay, thank you, Ada. Let me see. Elias Daniel. Presente, profesor. Thank you, Elias. Sandra Beatriz. Okay. Okay, Sandra Beatriz. Present. Thank you, Sandra. Claudia Verónica. Present. Okay, thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Okay, we don't have Mauricio. Ana Beatriz. Present. Okay, thank you, Ana. Rosa Aminta. Present. Okay, thank you. Braulio Ernesto. Present. Thank you. Carlos David. Okay, thank you. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you. Esther Abigail. Esther Abigail. Present. Thank you, Esther. Let me see. Claudia Margarita. Presente. Okay, thank you. All right, people. So, no me resta decir más que gracias por asistir a la sesión. Espero pues nos podamos poner al día con algunos que tal vez no han terminado los homework en la plataforma. Por favor, háganlo para mañana, por favor. Y nos vemos mañana en otra nueva sesión. So, bye bye, take care, and good bye, night. Bye bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night.